Hola. Hola, ¿podemos pasar? Claro. Bienvenidos a Camino al Barrio. Hoy estamos en Versalles 2, Comuna 3. Muy bien. Me lo aprendí, pero porque nos trataron muy bien. Se van a dar cuenta durante una hora que dura este programa, que es de EPM, Televisión Pública, hecha con los recursos de todos nosotros, de todos los ciudadanos, aportamos y somos dueños de esa gran empresa que es EPM y que viene para acá con buenas noticias. Así es, en este barrio vamos a ser testigos de muchas historias, pero también y especialmente vamos a ser testigos de la lucha por el agua. Vamos a hablar del programa Unidos por el Agua, que es uno de esos programas bandera, no solo de EPM, de la Administración Pública de Medellín también, de la Alcaldía de Medellín. Y aquí justamente comenzamos nuestro programa al lado del contador público, o ese espacio donde antes estaban conectadas todas las mangueras de manera irregular y que hoy por hoy es testimonio de la legalidad, del agua legal que llega a cada uno de esos hogares, 283 familias que se han visto beneficiadas con el programa, y hoy vamos a entender un poco más de qué se trata. Así entonces, Juliana y todos ustedes, el agua va a ser un protagonista muy importante en las historias que narremos en esta zona nororiental de la ciudad de Medellín. Creo, Camilo y Juli, que somos conscientes todos que el agua potable de manera eficiente y permanente debe llegar a todos los hogares de la ciudad de Medellín, a todas sus familias y sus habitantes. Lamentablemente, por diferentes razones, una de ellas posiblemente es la población densa, numerosa, que se riega de manera vertiginosa en la ciudad de Medellín. La inequidad también, la pobreza, hace que esto no suceda de esta manera como todos quisiéramos. Este programa de EPM Unidos por el Agua ha sido vital y pienso yo, de los programas que conozco de EPM, es el que tiene una incidencia mayor en las comunidades de base. Hay también una parte importante de la legislación, y que antes del año anterior no había un decreto que permitiera que se legalizaran ciertos predios, porque la llegada de los servicios públicos domiciliarios de alguna manera regula ciertos territorios. Pero a partir del año pasado, el decreto 1272 ya lo pueden hacer y por eso lo están ejecutando y ya se está convirtiendo en acciones reales y en legalidad que llega a los hogares. Y uno también siente que cuando no hay agua potable en los hogares, las familias se sienten excluidas de la ciudad que habitan, de sus dinámicas, de sus apuestas a futuro. Por eso también es tan importante que llegue el agua vital, como recurso vital y potable a los hogares de toda la ciudad de Medellín, no solamente a este territorio de Versalles número 2. Venga, arranquemos el programa advirtiéndole a la gente que van a escuchar una de las frases más bonitas que me han dicho alrededor de este proyecto de Unidos por el Agua, es: nosotros no necesitamos dignidad, queremos legalidad. Vivir en la legalidad es el primer paso para ser dignos. Así empezamos entonces esto que es Camino al Barrio. Nosotros llegamos de un pueblo de Andes, llegamos como si fuéramos desplazados. No teníamos dónde vivir, pagando arriendo, la familia chiquita. Alguien me inició de que aquí estaban vendiendo unos lotes en esta parte alta. Entonces yo personalmente fui y hablé con el dueño. No sé qué es apellido Coe, y me dijo: bien, pueda, suba, marque, yo le voy a cobrar 25 mil pesos por el lote, me lo van pagando ya 500 pesos mensuales. Cuando eso, yo trabajaba en una empresa y me ganaba 1.050 en la semana. Y
ya comencé a banquear y después ya hice un préstamo en la empresa y comencé a construir hasta que hicimos la casita, nos metimos. Escalas no teníamos, solo caminos, desechos, trochas. Esas eran las vías de penetración que nosotros teníamos. Nos tocaba bajar a estudiar y nos decían los pati amarillos, los tierrudos, porque como era tanto pantano, como no habían senderos ni nada, entonces siempre bajábamos empantanado, nos tocaba llevar los zapatos en bolsa o llevar con qué limpiarnos. No teníamos agua, no teníamos luz. Ya esto se fue llenando de casas. Nos pusimos una meta de que había que trabajar cada 8 días para hacer vías de penetración y conseguir el agua, porque a nosotros nos tocó cargar agua desde la Y. Pusimos una meta de irnos para la parte alta, para esa montaña, con la meta de conseguir agua. Apenas llegamos al monte, nos pusimos todos de acuerdo. El que mejor oído tenga, ponga cuidado donde se escucha agüita. Hasta que ya bastante adentro se escuchaba como que bajaba un arroyito. Y entonces ya pusimos una cota para recogerla, para poder ir a comprar la tubería. Hacíamos convites todos los domingos y nos íbamos a extender la tubería. Igual nos tocó hacer barrio, desde niña. Nosotros nos tocó jalar manguera con ellos, nos íbamos hombres y mujeres a la parte del monte y jalábamos las mangueras entre todos. La primera vez que se construyó escuela fue un rancho de tablas en la parte alta y allá en eso empezaron a estudiar los primeros que empezaron a estudiar allá y fueron con recursos de la Junta de Acción Comunal de la misma comunidad. Porque no había escuela oficial. Entonces, si no hay algo oficial, no tenés nada. Aquí hay mucha gente del suroeste, del Chocó, gente de Urabá, de Cañar Gorda, de Puerto Berrío. El barrio comenzó a progresar más en forma cuando ya comenzaron a instalar los servicios públicos de empresas públicas, que nos pusieron la energía, teléfono. Queríamos un futuro, queríamos una mejor calidad de vida. Para nosotros y para nuestros hijos, nuestra generación. Es que nosotros nos tocó empezar de cero. Ver ahora lo que hay es un orgullo, es una satisfacción muy grande. Es como el deber cumplido y no quedarse uno ahí, saber que queremos más. Somos visioneros. Y queremos, yo quiero que mi barrio sea ejemplo de lucha, de entrega, porque así fue que lo construimos. Es un orgullo. Yo quiero mucho el barrio porque aquí fue donde yo levanté la familia, donde aprendí cómo ser responsable a las cosas que uno se va consiguiendo. La gente que llega hoy en día al barrio encuentra las vías de penetración para entrar el carro con el equipaje. Encuentran luz, encuentran agua, encuentran escalas, encuentran todo que lo llena uno de felicidad y lo anima más a estar en el barrio. La meta es que unidos sigamos para adelante, pero que el barrio día por día se vea mucho mejor y que vaya progresando mucho más. ¿Qué le diría yo a la administración? Que miren para estos lados, que miren para estos barrios, que mucho se ha sufrido por el agua y es el mínimo vital. Y no solamente por el agua, por la salud, por la educación y por muchas cosas. Que gracias a Dios y como le digo, con la Junta de Acción Comunal lo hemos conseguido mucho, pero aún nos falta.
aún nos falta seguir con la pelea de alcanzar mejores cosas, mejor calidad de vida para el futuro. Yo vivía en Manrique, Central, con mis padres. Pues conocí a mi esposo por allá. Resolvimos venirnos por acá así de aventura. O sea, nos venimos como buscando como un futuro. Y encontramos dónde llegar y ahí nos establecimos. Y ya nacieron los dos, porque la hija mayor sí ya la tenía yo. Ese es su papito cuando estaba trabajando, haciendo estas escalas acá. Y esta es la casita de nosotros. Mira. Cuando yo llegué por acá, no habían caminos. Eso era, no eran trochas. El agua, nos tocaba cargarla, ir al, pues, a la parte de allá por la torre, a lavar la ropa. O en la parte de atrás de allá hay un nacimiento. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos un pocito de agüita limpia y conectábamos mangueras, y las empatábamos y hacíamos que esa agua llegara a recogerla. ¿Niños quieren agua? Sí. Entonces ya nos fuimos por allá para arriba, para Santa Elena, para ese monte de allá, a buscar fuentes de agua. Encontramos una, hicimos un tanque y tiramos una manguera desde allá hasta la honda, que ahí había otro tanque grande que todavía existe. Y ahí ya se pegaba la tubería principal para repartir el agua para todo el barrio. No, no le tocaba hervirla para poderla consumir, porque si venía de un nacimiento, pues no era tan... Pues esas aguas no son tan confiables. Yo me metí a la Junta de Acción Comunal y fui coordinador de deporte. Y ya después pues, ya me dijeron que si quería coger la acueducto y la alcantarilla, pues para que quedara de fontanero. Entonces yo acepté. Ariana. Hola, ¿cómo estás? Bien, lavando mucho. Lo grande la agüita. Sí, o sea, nosotros tenemos que dar un aporte pequeño para, digamos, para el fontanero, para que él comprara tuberías, accesorios, pegas. Cuando llegó acá a EPM, ellos pues nos propusieron de que íbamos a tener agua potable, ¿cierto? Que ya íbamos, pues ya íbamos a tener otro proceso del agua. Que ya nos iba a llegar pues más frecuente a la casa, que íbamos a tener un contador público, el cual iba a medir la cantidad de agua que la gente consumiera para luego pagar una factura entre todo el sector. ¿Qué es Unidos por el Agua? Desde hace muchos años, las grandes ciudades han estado con unos procesos migratorios en donde pues, las periferias de la parte urbana han conformado unas zonas carentes de servicios públicos, uh-huh. asentamientos, digámoslo uh-huh. así, y que no tiene servicios básicos como el acueducto y el alcantarillado. Precisamente el Unidos por el Agua busca normalizar, de prestar, acceder al servicio de acueducto y alcantarillado en forma normalizada. Y precisamente con el municipio de Medellín, dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019, se incluyó este programa. Es producto precisamente de un trabajo conjunto y articulado, y eso hay que, digamos, sobresaltarlo, porque implica la interacción entre el EDU, el IBIMED, planeación, gestión territorial, empresas públicas de Medellín, y no en vano nos hemos impuesto una meta de 40.200 familias nuevas conectadas. Precisamente.
precisamente acá, esto era donde habían las mangueras, las mangueras que se pegaban y estaban regadas por todo el barrio. Y ahora acá, ya aquí ya hay toda una infraestructura conectada a la infraestructura de EPM, pero en forma garantizando el servicio. Que no haya filtraciones. Que no haya filtraciones, el alcantarillado, todo garantiza de que sea permanente el servicio. Más que el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, estamos llevando es calidad de vida. Estamos buscando el desarrollo de estas comunidades. Porque el programa Unidos por el Agua está acompañado también de que en unos sectores se hace mejoramiento integral de barrio, se hace habilitación de vivienda. Ahora vamos a ver que se efectúan no solamente este tipo de caminos, sino escaleras con una obra civil que transforma el territorio realmente. No es simplemente que la institucionalidad llegue y se haga uno acreedor incluso a diferentes beneficios que pueda tener, sino también la conciencia que debe existir en las personas y en las familias frente a la utilización. Las comunidades saben y precisamente los líderes y a través de las juntas de acción comunal hemos sido muy insistentes de que debe haber también un autocontrol. Estos territorios se deben organizar y deben buscar de que no haya un poblamiento indiscriminado, porque entonces se va a ver afectado el barrio con esto, con presiones bajas, la continuidad no se va a garantizar. El peligro de deslizamiento, el no tener espacios para compartir en comunidad. Entonces tiene que ser una labor, como lo dices, de todos. Y sobre todo una cultura de esto de legalidad y de buen uso del recurso hídrico. Se valora lo que no se tiene. Normalmente muchos estratos medio y alto de la ciudad no valoran porque todo el día tienen de una manera abundante el líquido. Pero cuando en estas comunidades se ha carecido, digamos, de esa situación, cuando han visto la dificultad para efectos de satisfacer sus necesidades básicas mínimas, indiscutiblemente ellos sí valoran cuando abren la canilla y les sale una gota o un líquido potable dentro de su vivienda. Hoy por hoy, mis nietos lo pueden decir, se pegan desde la canilla y esa es la diferencia entre el agua de ahora y el agua de antes. Y no, y hacerle caso, digamos, a todo lo que nos ha dicho, que tenemos que cuidar el agua porque el agua es la vida. Camino al barrio, camino. Camino, camino al barrio, camino. Vamos a escribir o a dibujar cómo nos imaginamos o cómo soñamos el barrio en unos años o en unos días. Es como muy importante que ellos lo vean como desde pequeñitos. Vamos a hacer unas preguntitas. Cada uno va a decir su nombre y vamos a decir qué queremos en el barrio o qué nos hace falta, ¿cierto? Nos inculcaba mucho que les enseñáramos a los niños votar por las propuestas, que ellos fueran personas políticas, pero que no fueran como las de ahora. Y les enseñando que ellos mismos lo quisieran por amor, que lucharan pues por sus cosas, por las personas. Teníamos encuentros de comunalitos, entonces hicimos una junta de acción comunal pequeña, que teníamos varios niños que les gusta pues como todo el cuento pues de la política y todo eso, y ya los grandes como irles informando que ellos pueden votar en las votaciones que hacen acá barriales. Yo estoy arrendando casa en Versalles 2. Yo estoy en segundo. Yo entré hace mucho. Yo quise porque a mí me gustaba este colegio. Nosotros hacemos dibujos, hablamos de cosas y hacemos como que hacemos una reunión siempre
y nos gusta hablar de lo que queremos para cambiar como que más el país. Y nosotros hoy hablamos de lo que queríamos cambiar de la U, de las calles, todo eso. Los niños creen que ahora ya todo está, que es así, que siempre ha estado así. Entonces se les cuenta que pues los domingos se hacían los convites. Todos los que habitaban en el barrio salían a trabajar por él, salían a buscar el agua, hacer las calles. Entonces me parece que es muy importante que ellos sepan que no fue de un momento para otro, no, que son cosas que se han trabajado y que se han luchado. Entonces son cosas que los niños también deben de aprender, a trabajar en equipo. A los niños les gusta mucho hacer parte de todo esto, les gusta mucho. Ya hay muchos niños que dicen que les va a quitar el puesto a Miguel, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal, que quieren hacer varias cosas, que quieren hospital o que quieren varias cosas acá en el barrio. Entonces son cositas que se les ve como, pues que ellos mismos se ven que cuando sean grandes quieren cosas para el mismo barrio, donde ellos nacieron, donde ellos se divirtieron más pequeños. Como que haya un hogar para los perros y el hospital más cercano. Maylin dibujó lo que ya quieren la UBA, los columpios, los lisaderos. Para mí como joven nos hace falta como la universidad. Los demás también necesitan ayuda, necesitan también apoyo. Cogerle amor a trabajar como por la comunidad, entonces desde eso me ha gustado trabajar por la comunidad, con el adulto mayor, con los jóvenes y con los niños. Nosotros seguimos recorriendo las calles, los caminos, las aceras, las escaleras y los caminitos pequeños que hay también en el barrio Versalles número 2. Desde aquí, desde esta comuna nororiental, tenemos una vista preciosa del Valle de la Urra y recibimos también todos los mensajes que ustedes nos escriben a través de nuestros diferentes medios o diferentes canales que hemos dispuesto para eso. Por ejemplo, a través de Twitter o Instagram, utilizando numeral Camino al Barrio, a través de la cuenta en Facebook, a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestra línea de WhatsApp. Esa línea de WhatsApp ustedes la pueden ver aquí y ahí nos invitan diciéndonos cuál es su nombre, en qué barrio habitan y a cuál barrio quieren que vayamos. Actualmente estamos trabajando en el área metropolitana, en el Valle de Aburrá, o sea, desde Caldas hasta Barbosa. Podemos ir con todo el gusto durante esta temporada de Camino al Barrio, que vamos pues hasta finales de 2018, desde que a ustedes les siga gustando este programa. Bueno, y ahora sí vamos a leer los mensajes, que yo creo que es la sustancia realmente de esta sección de correos electrónicos en Camino al Barrio. Nos escribían: hola muchachos, felicitaciones, excelente programa, soy Lucho desde el municipio de Itagüí, gracias por la mirada hacia este barrio tan lindo, lleno de gente buena. Yo soy vecina, vivo en Altos del Castillo y siempre me he preguntado por qué Aguas Frías ha sido tan abandonado por administración, haciendo referencia al programa que tuvimos semanas anteriores. Por aquí dice: les deseo un feliz día y muchos éxitos en su trabajo. Gracias por tan bonito programa. Buenas tardes, yo soy Hugo Muñoz del barrio El Poblado. Qué hermoso programa. Por aquí también nos tengo más, pero Fabio va con otros. Buenas tardes, cordial saludo desde la linda tierra para el siempre volver Támesis. Qué grato mirar tan especial programa. Nos decía que ojalá que le mandáramos un saludo muy especial a toda la gente y la población del municipio de Támesis en el departamento de Antioquia. Así que un abrazo muy grande por parte de nosotros de Camino al Barrio. Y Camilo creo que va por esas tierras. Les vamos a mandar a Camilo. Por allá voy a estar, vaya, me tomaré una foto y los etiquetaremos. Y esa es la tierra de los Osorio y los Orozco. Entonces saludes a ellos. Y de muchas familias bonitas de Támesis, un pueblo muy bacano. De esos lugares que deberían conocer en el suroeste, porque no todo es Jardín y Jericó, que también son hermosos, pero Támesis podría estar
al mismo nivel. Ruta. Sí, esa ruta es tremenda. Preciosa, es verdad. Por aquí dice, hola muchachos, hablan con Wilson Barajas, soy de Bucaramanga, pero vivo en Río Negro, el oriente antioqueño. Los quiero felicitar por tan excelente programa, sigan pa'lante, home. Bueno, y qué programa tan elegante, lo veo en Puerto Rico, Caquetá, y quisiera recibir ayuda para hacer un programa parecido en mi pueblo. Les felicito, muchas gracias, ya estamos en contacto entonces con esta persona que nos escribió. Por aquí dicen, hola, soy Alberto, te escribo desde Boston, qué chévere este programa, me comunico desde Boston. No supimos si Boston el centro o Boston Massachusetts, pero a cualquiera de los Boston, muchas saludes. Y decimos Massachusetts porque nos han escrito hasta desde Rusia, seguro preparándose para el Mundial, pero nos han escrito desde muchos países, sí. Sabemos que nos ven y que es una forma de estar conectados con la ciudad, que seguramente algún día habitar. Esta semana inclusive nos escribieron desde Bélgica. Buenas tardes, les habla Mauricio Jaramillo desde Urabá. Los felicito por tan excelente programa. Todas las personas del Urabá antioqueño que nos escriben y que sin duda alguna nos ven todos los sábados. Entonces, también un gran abrazo. Y nosotros vamos a seguir esperando sus mensajes, vamos a seguir hablando de los mensajes y vamos a seguir caminando y ustedes van a seguir con nosotros en Camino al Barrio. Versalles 2 está ubicado en la zona 1, comuna 3, Manrique. Tiene aproximadamente 1.100 habitantes. Es un barrio que ha nacido con una necesidad sentida. Ha hecho que su comunidad sea pujante, trabajadora, compromiso para sacar el barrio adelante. Una necesidad que tiene nuestro barrio, digamos, en salud, cultura, educación, servicios públicos. ¿Qué solicitamos? También como mejoramientos, tanto de las vías de penetración, ¿cierto? Como también un proyecto importante que estamos pidiendo a la administración es legalización de predios y mejoramiento de vivienda. Nuestro barrio tiene carencia en escenarios deportivos, pero eso no es una limitante para que la Junta de Acción Comunal no realice programas. Con el INDE, el programa de tenis, ajedrez, un torneo de microfútbol donde participan una cantidad de jóvenes, porrismo, recreando, o sea, los niños también tienen sus espacios. Sí, carecemos de espacio y carecemos de parques infantiles, pero sabemos que esto es un paso a paso que vamos haciendo con el Estado. Es un trabajo en equipo, de la junta directiva, la comunidad, los distintos sectores y fuera de eso, de trabajar en equipo es con un compromiso social. La comunidad tiene que cada día que pasa en Versalles 2, especialmente los domingos, estamos construyendo barrio. El barrio es bueno, tiene muchas cosas divertidas como el agua, tiene internet. Desde siempre he vivido aquí. Este barrio se llama Versalles 2. Mi nombre es Juber Ledy, soy coordinadora de la Junta de Acción Comunal, pero de deportes. Es una responsabilidad muy grande, porque pues con los niños hay que ver que si lleguen acá, son muchas experiencias que uno pasa con ellos. Dirijo yo, en ese hacemos actividades, juegos, hacemos origami, compartimos. No, ellos carretico me preguntan, ay, ya va a empezar. Y ya los niños le empiezan a decir a los amiguitos, entonces ya ellos vienen y preguntan, o la niña dice, ay, puedo traer una amiguita para inscribirla. Y ya ella la trae, y ya la escribo. La mamá Luciana, una amiga mía, me dijo que si quería entrar con ella acá. Entonces yo le dije que sí. El primer día vine, ellos me dijeron que eran buenos. El primer día vine y como jugué muchos juegos y me divertí, pues me empezó a gustar y volví. Porque uno no se aburría, jugaba muchos juegos, estaba con más personas diferentes. Qué divertido y hace muchos juegos. Desde el año pasado a mí me gusta porque uno sale del colegio, cuando uno estudia por la mañana, uno sale del colegio y quiere hacer cosas diferentes. Yo juego ajedrez, también juego tenis de mesa.
hacemos muchas recreaciones, corremos. Bien, porque he aprendido muchas cosas y es una experiencia que uno tiene en la vida. Yo le diría a los vecinos que nos ayuden, nos colaboren con los niños, pues para que, porque hay muchos niños que se imaginen en la calle, cambió así, ya tienen en qué distraerse. Que disfrute la infancia, pues porque solo es una. Y ya lo quiere. No, pues sí, son experiencias que cuando uno grande le puede contar a los hijos, porque ya en este tiempo todo ha cambiado, pues ya todo ya es muy diferente. Ya, me siento orgullosa, alegre, pues porque ya los niños tienen en mí confianza y yo también puedo tener confianza en ellos. Cuando yo sea grande quiero ser futbolista. Cuando sea grande quiero ser cantante y veterinaria, pues. Yo quiero ser una grandiosa veterinaria. Camino al barrio. Para toda mi gente, este es un tema que titula Para todo el barrio. Lo pueden buscar en medio de internet, Espíritu de Fiera. Este proyecto de este tema que hicimos, eso surgió hace más o menos por ahí, hace 3 años. Hay que poner el pecho. No, porque en sí, yo y nosotros tres camellamos en la misma barbería. Y decimos, como los tres éramos cantantes, compositores de la música, decimos formar un tema para el barrio. Otro día más pensando qué va a pasar con esta sociedad. El nombre del tema se llama Espíritu de Fiera. Espíritu que de lo conformamos fiera. De Jazz Selecta con Reino Unido, el Gaudí Boy, el Buti Galantine y Heiser del Kamikaze. Del barrio se puede decir que lo hay todo, porque en sí hablamos sobre lo que es la guerra y lo que se vive pues cada día en cada uno, ¿me entiende? Y en las casas. La vida pone a prueba, en esta jungla de cemento abre tus ojos. Entonces nosotros nos sentamos y nosotros colocamos la pista y empezamos a buscar como un tema específico para podernos basar en eso. Sí. Por ejemplo, como el álbum de nosotros se llama Montañas Abrumadoras, nos basamos mucho en lo que pasa en Medellín, sus alrededores, las montañas que nos inspiran a hacer la música. La verdad es que hay mucho man lleno de maldad. Y también tenemos conocimiento de que para hacer un trabajo como estos no es fácil, porque se necesita, pues, tanto la parte económica, se necesita bastante ingreso, porque todos sabemos que esto es costoso y si queremos grabar profesionalmente, es costoso. Lo que se necesita aquí en el barrio son más capacitaciones, proyectos como para que capaciten los jóvenes de aquí del barrio, que preparen teatro, danza. No sé si mal estoy, pero mis reflejos no vayan por donde voy. Con dirección, sin retención, bajo presión, sigo mi rumbo. Nosotros invitamos a la alcaldía, pues de Medellín como tal, para que tengan en cuenta pues a los grupos emergentes de estos barrios, para que nos tengan en cuenta, para ver si hacen videos, que traigan, que los niños tienen un buen futuro acá y mucho talento. Y no solamente pienso yo, Sebastián, en la institucionalidad, que tiene un compromiso pues muy fuerte con este barrio, sobre todo promoviendo la cultura y el arte, sino también un productor musical, un joven estudiante universitario, como eso del video, como eso de las multimedias, que venga y se enganche con esas apuestas de barrio, que mejor dicho, va a aprender muchísimo, como estamos haciendo hoy nosotros aquí en Camino al Barrio. Camino al barrio. Camino al barrio, camino. Y la centralidad.
este barrio que hoy recorremos es sin duda su institución educativa. Rodrigo Lara Bonilla es y ha sido históricamente en este barrio un pilar, pues porque es la institución educativa, pero también porque alrededor de ella se tejen pues muchas historias, muchos procesos y precisamente logra cohesionar la comunidad alrededor de la institución. Una de las cosas en las que más se ha visto cohesionada la comunidad es en mantener limpio, por decirlo así, el lote que tienen dispuesto para la tercera etapa de la institución. Y ha sido una lucha de la Junta de Acción Comunal y los vecinos. Estamos hablando entonces de Versalles número 2, un barrio que comenzaría a poblarse por allá en la década de los 80 y que se inscribe en la comuna número 3 de manera legal a través de planeación en 1993. Y uno de sus pilares obviamente es la educación. Si hablamos de Versalles, pienso yo que es el reflejo también de lo que sucede en la comuna número 3, en la comuna de Manrique. Y es gente muy amable, muy noble, muy camelladora, que de alguna manera a través de su quehacer, de su cotidianidad y desde sus oficios, intenta revertir una realidad que muchas veces ha sido compleja. Y la educación, para hilar todo el discurso que estamos hablando en este momento, yo creo que ha sido un pilar fundamental. Una institución que tiene Clay, que no es muy común. Los Clay es esa educación nocturna que empezó algunos años para darle educación a las personas adultas, pero que de alguna manera también se ha revertido en otras cuestiones y que ha disminuido el volumen y que se ha aislado también de muchas instituciones educativas públicas, pero que aquí felizmente permanece, pero es una educación también que quedó corta para la gran cobertura que existe aquí en este territorio. Y algo que la comunidad ha mencionado mucho es que uno de los sueños de todo padre en este barrio es que sus hijos sean profesionales. Y creo que es una cosa en todo Medellín, en todo el departamento y a la gente que uno conoce, todo el mundo sueña que sus hijos lleguen a una universidad. Y por eso es que es necesario que las universidades y que este sentido de educación pública pues siga permanente en los barrios. Y que entiendan el poder que tiene la educación y el poder de... Y que los ciudadanos tenemos que entregarle a la educación pública, que los recursos públicos sean utilizados para eso y no para acciones de corrupción, como lastimosamente le ha tocado sufrir a la educación pública. Y en este programa, en una nota que hicimos pensando en todos ustedes para contarles un poco más de eso, hablamos con egresados precisamente que son profesionales, que fueron egresados de esta institución, que hacen parte de la comunidad, que estudiaron por PP y que devuelven en la comunidad ya con sus conocimientos, con sus saberes, mucho que tienen para aportar. Entonces es muy bonito ver eso también, cómo la comunidad ayuda a que ellos crezcan y luego ellos devuelven un poco de eso a la comunidad. Sí, no, nada nos ganamos con profesionales que se vayan del barrio. Vamos, que queden acá aportando, ¿cierto? Sí, ¿vale? Claro que sí, vamos. La institución se fundó en el año 1989 y se fundó ante una necesidad que tenía la comunidad de una institución educativa. Los habitantes de este sector tenían que desplazarse muy abajo para poder ubicar sus hijos a estudiar. Luego los líderes de la comunidad se dieron a la tarea de construir un local en donde pudiera funcionar la institución educativa. La institución empezó trabajando la primaria. El año 89 empezamos con la primaria y progresivamente fue trabajando cada uno de los grupos de bachillerato. En la institución cubrimos estudiantes de varios sectores. Tenemos de La Onda, de Versalles 2, Versalles 1 e inclusive de La Capilla. Versalles, yo llegué aproximadamente en el 2002 al barrio. Teníamos familia acá, entonces compramos y es como se dice, mejor no pagar arriendo. Yo llegué a la institución educativa aproximadamente en el 2000-2002, al grado sexto año. Desde que salí de 11 me dedico a apoyar la institución desde afuera, de la acción comunal. En ese momento soy delegado de educación y veo la importancia de la educación en el barrio. Acá inicialmente, donde ves, allá estaba ubicada la tienda del colegio que se asignaba a los grupos 11 de que se iba a graduar para hacer los pro y las excursiones de cada 11. Inicialmente, cuando entré al colegio a sexto, solamente estaba este plantel. Y desde eso yo escuchaba, se va a crear una nueva sede,
Y se, donde estaba antiguamente una biblioteca, algo pequeño, se creó el nuevo plantel que está al lado de allá. Pero eso no fue suficiente para abarcar la cantidad de estudiantes que tiene la comunidad. La sede principal solamente puede albergar 700 estudiantes. Los otros 700 los tenemos ubicados en otra sede alejada de esta institución. Implica que los estudiantes de este sector se tienen que desplazar lejos, invirtiendo tiempo, invirtiendo muchas veces la seguridad de ellos mismos. Entonces, junto con la Alcaldía de Medellín, hicimos un convenio con el proyecto de APP para la construcción de la nueva sede. Esta obra va a traer mucho, mucho desarrollo al barrio. ¿Por qué? Porque como vos podés ver alrededor, este es el centro prácticamente cultural del barrio. Si van a tener más tiempo en la parte lúdica, van a estar más ocupados en otras actividades, van a tener menos tiempo para el ocio allí. También se está planeando que ahí se incluya media técnica y universidad, que no solamente salgan 10, 11, que es algo básico, sino que también tengan media técnica y si es posible que se dicten carreras, tecnologías. ¿Cuál es la importancia de alguien sentirse conforme en el grado que esté, en el salón que esté? Porque va a su casa, al colegio, contento, feliz. Y aparte de eso, que haya aula múltiples, salones audiovisuales. Los muchachos se han concientizado en la importancia de continuar su ciclo profesional. En ese momento se encuentran 36 personas aproximadamente en ejecución, estudiando con presupuesto participativo en la zona. Adicional, hay 40 profesionales, administradores, ingenieros, que ya están graduados y colaboran con la acción comunal. Para mí Versalles es como una familia y mientras yo pueda le sigo apostando a la educación porque creo que es una de las bases para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Bueno, este es el sector, es la entrada a la torre, aquí en Versalles 2, un lugar que ha tenido que batallar bastante con muchos asuntos, el ingreso, los servicios públicos, la manera de sacar adelante el progreso. Pero tienen algo que ojalá tuvieran todos los barrios de Medellín, y es solidaridad, unión y compañerismo. Tres cosas que hacen que estas dos mujeres con las que me encuentro hayan sido reconocidas o sean reconocidas por el barrio, porque son las que han batallado cosas tan importantes como que estas escalas, que para algunos es rudimentarias, para ellas fue la solución de uno de los grandes problemas que tenían, que era poder ingresar a su propia vivienda. Me dicen que usted fue la que empezó con estas escalas. ¿Cómo fue el rollo? ¿Y usted por qué dijo un día sentada en la sala de su casa, si no soy yo, no es nadie? No, porque pues para subir era muy difícil, ¿cierto? Teníamos que a veces o arrodillados o pegados de cualquier pedazo de piedra, matorral, lo que nos encontráramos para poder subir. Entonces, pues éramos pocos, pero nos pusimos de acuerdo, nos reunimos, que viniéramos a abrir, aunque fuera unas escalitas, el camino para poder subir hasta arriba. Entonces ya pensamos en una cuota, en recoger casa por casa, de a 2.000 pesos semanal, el que no, pues aportaba o cemento o arena, lo que fuera, y con la Junta de Acción Comunal que nos aportaba cemento o el material para trabajar, empezamos a tirar en material. Empezamos a trabajar todos unidos, abriendo vías, abriendo caminos, limpiando los solares, recogiendo basuras, porque acá no subía el carro recorrector, pero tampoco nos gustaba vivir en la cochinada. Acá la mayor dificultad que ha tenido la parte alta de Versalles 2 es el agua. El agua.
Entonces, por la mañana nos levantábamos todo el mundo sin agua y abríamos la puerta y los hombres nos decían, vecina, va a ir a ver si hay agua. Yo, señor, vamos a coger una pala, vamos a mirar a ver si es que hay un taco o algo. Y la misma comunidad en las que hacemos los trabajos. Nos unimos un domingo, subimos arriba a la montaña, regamos 200 o 300 metros de tubería. Usted ve los convites un domingo, ve niños de 10, 11 años, señoras, peladas, jóvenes y viejitos, y con pala, con pica, tirando, alzando piedras, todo. Y ahora que les han hablado del programa este Unidos por el Agua, ¿cómo ven ustedes? Eso para... O sea, ¿ustedes la creyeron ya? ¿Ya está montado en ebus? ¿O todavía hay dudas? Yo al principio no me la creía. Aquí fue muy duro porque la población aquí no era tanta. Aquí vivíamos los que éramos. Claro que el que llegó no estorbó tampoco, pero sí nos causó un mayor problema para nosotros. Se fue incrementando. Se fue incrementando la población, claro, entonces ahí donde el agua es insuficiente para una población. Un vaso hay que repartirlo entre todos. ¿Qué vino a hacer el municipio acá? Vino y nos pintó muchas cosas bonitas. Cinturón verde, el camino de la vida. Entonces usted todos los días veía gente diferente, venían así. Chaleco para arriba, exactamente. Entonces todo el mundo se ilusionó. Entonces ya resulta que mi vecino tenía 4 tablitas. Pero no, fue, hizo un préstamo, hicimos la casa de material porque esto se valorizó. Entonces ahí fue donde llegó la multitud al barrio. Pero para nosotros como juntación y como comunidad que ya nos había tocado de empezar de cero, llegar a, es que usted me tiene que poner agua, pero si no la hay, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Teníamos una cantidad para 50 familias y esa cantidad la tuvimos que duplicar para 150 familias. Para nosotros este proyecto que viene es una bendición y también es la esperanza para nosotros de que con este proyecto que está llegando en este momento al barrio, vienen otros proyectos, porque ya el municipio nos está viendo con otra cara. Ya no somos los que somos zona de alto riesgo, es que no se puede hacer nada, el municipio no puede invertir allá. Ya esto es una puerta para nosotros. Y ya con esto tenemos, sí, oiga, esperanza mucha, tanto en vías, en red de gas, la escrituración, porque qué bueno sería que cada uno dijera, esto es mío, pero de verdad, el sueño mío que tenga la escritura, o sea, poderle dejar a mis hijos y a mis nietos, que sea de ellos. Y ustedes ahorita que están en la como en esa posición de cuando lleguen las puertas abiertas, la misma disposición para ayudar. Sí. Desde Versalles uno para arriba, estamos de puertas abiertas para el municipio y todo el que quiera venir. Si lo hemos trabajado sin tener esperanzas, ahora ya con una esperanza de que es para mejorarnos con mucha mayor razón. Mi sueño es ver el fruto de todo el sacrificio que empezamos acá, los viejos que estamos acá, que nuestros hijos lo disfruten. Pues a Cotracoví cuenta hoy con 33 unidades vehiculares tipo microbús. Los vehículos están actualmente movilizando alrededor de unos 8.000 usuarios día en esa modalidad. Iniciamos el recorrido en dos sectores, uno en la onda, en la parte más alta de la onda, y el otro en la cruz, pasando por Versalles 1, Versalles 2, y de ahí bajamos al centro hasta el Parque de San Antonio. Como muchos sectores de la ciudad, tenemos una carencia en el ancho de la vía y en algunos puntos muy cruciales tenemos también una carencia en el ángulo de giro. La vía es doble vía, pero es una sola calzada que no cumple las especificaciones técnicas. RR, no hay problema. Entonces, ¿qué móvil baja ahí? Pipe, ¿usted qué escuchó? Tomó la determinación de pedirle al Ministerio de Telecomunicaciones que nos permitiera el uso de una radiofrecuencia particular con el ánimo de mejorar la movilidad entre nosotros, la comunicación.
voy subiendo a tal parte, entonces ese ya sabe que espera en el primer punto de referencia hasta que yo suba a ese punto y luego él baja. Ahora, ¿dónde están las complicaciones? Aquí tenemos los buses de especiales que están con los niños, tenemos los surtidores de todas las empresas, tenemos los mismos particulares de la comunidad, que entonces todos esos actores hacen que la vía sea cada vez más estrecha. Desde la administración, la responsabilidad más grande es que nos colaboren con lo que realmente se requiere, infraestructura, entender el sector. Uno de los temas que más preocupa a la comunidad es la movilidad. Este cruce es bastante particular. Desde más abajo tienen que avisar cuándo suben y cuándo bajan carros, precisamente para que no se encuentren en el camino, ya que es difícil maniobrar y llegar hasta la centralidad del barrio es complicado porque toca reversar y dar esa curva que ustedes ven a nuestras espaldas. Es complicado, varias veces nos vimos... Sí, falta de aceras, hay lugares donde si cabe el carro no cabe las personas. Los niños están llegando al colegio. Yo creo que literalmente lo padecí, y eso ya es mucho que decir porque nosotros hemos transitado por espacios bastante complicados. El llamado entonces es a la administración municipal. Aquí la ciudadanía intenta hacer lo que puede, pero obviamente necesita el respaldo de la institucionalidad. Debe venir malla vial, debe generar obviamente espacios y unas condiciones mucho más dignas y más sanas para que no pase ningún altercado acá, porque realmente la seguridad de los habitantes se pone en peligro con esta situación tan compleja. Y obviamente, antes de despedirnos, también toca agradecerle a la comunidad de Versalles número 2 por permitirnos contar sus historias, sus apuestas de comunidad y por hacernos partícipe también, así sea un día, de sus historias de vida y su vida cotidiana. Así que muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan acompañando todas las personas que nos están viendo el día de hoy por Telemedellín y por Teleantioquia. Muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros hasta el final del programa. Nos encanta estar con ustedes, contarles estas historias. Y al final los protagonistas son precisamente los habitantes de los territorios que recorremos. Chao. Gracias, chao. Otra vez para adentro. Camino en las calles de mi barrio. Camino al barrio, camino. A la casa camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino. Desde Zamora hasta Picado.